El Halloween tiene un origen ajeno a la fe cristiana. Esta celebración se atribuye a los celtas, que vivían en la actual zona de Irlanda, y tenían como objetivo dar culto a los muertos. La tradición del dulce o truco, del día de Halloween, tiene su origen en la persecución que hicieron los protestantes en Inglaterra contra los católicos, en los años de 1500 y 1700. En este periodo, los católicos no tenían derechos legales. No podían ejercer ningún puesto público y eran acosados con multas, impuestos elevados y hasta cárcel. El celebrar misa era una ofensa capital y cientos de sacerdotes fueron martirizados por ejercer su ministerio. Los protestantes de esas regiones, ocultos con máscaras, celebraban esta fecha los primeros días de noviembre, visitando a los católicos y exigiéndoles cerveza y comida para su celebración, amenazándolos que les harían daño si no proveían esto para el festejo. Esta costumbre fue llevada por los emigrantes a las nuevas tierras de Norteamérica, tradición que se fue uniendo al Halloween. Si bien en Europa esta fiesta fue perdiendo fuerza, en América se constituyó en un signo de identidad de su cultura. Muchos grupos satánicos y ocultistas han tomado el 31 de octubre como la fecha más importante de su calendario. Ese día es llamado el Día del Festival de la Muerte y constituye la víspera del Año Nuevo para la brujería. Satanistas dicen que el día más importante para los seguidores del mal es el de Halloween. En esta noche los poderes satánicos ocultos y de brujería están a su nivel de potencia más alto. Satanás y sus poderes están en su punto más fuerte esta noche. El Halloween está directamente ligado al ocultismo. Es un hecho registrado y documentado que en la noche del 31 de octubre en Irlanda, Estados Unidos y muchos países de Hispanoamérica se realizan misas negras, cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal y el ocultismo. ¿Te gustó? Dale click al botón de me gusta, suscríbete para más contenido como este y sígueme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Y recuerda, esta noche te espero debajo de tu cama.